Tal, buenas noches. Bienvenidos a su programa Juegos y Deportes del Mundo. Mi nombre es Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y este programa es traído a ustedes gracias a la DGDU. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos pueden comentar aquí en Facebook Deporte UNAM, preguntas que tengan, comentarios. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, hoy y todos los martes a las 7, de juegos del mundo, juegos que no son tan conocidos, juegos que al igual y son un poco exóticos incluso para nosotros. Hoy vamos a hablar de lacrosse y para eso tenemos a invitados excelentes, a exponentes de este deporte en nuestra universidad, en nuestra amada UNAM. Primero me permito presentarles a Alma Romero. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la 3HH Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Empezó a entrenar lacrosse en el 2012, casi cuando empezó el equipo femenil en la Universidad Nacional, y fue parte de la selección nacional que se fue a competir en las eliminatorias en Florida para obtener el pase al Mundial que va a ser el próximo año. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por invitarnos y estoy muy emocionada. Muchas gracias, Alma, por ser también nuestros padrinos, ¿no? Se me acaba de ocurrir eso, Dios mío. Sí. Y también está con nosotros Samantha Lobato. Ella estudió Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras. Empezó a jugar lacrosse en 2017 y también fue parte de la selección nacional para competir en las eliminatorias para el Mundial. ¿Cómo estás, Samantha? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bien, gracias. Perfecto, Sam. Y finalmente tenemos a Fernando Abdul Hernández Sánchez. Él es alumno de la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras en el campus de Ciudad Universitaria. Lleva jugando lacrosse 7 años. Fue seleccionado nacional categoría sub-19 para el Mundial de Lacrosse de la categoría en British Columbia, en Canadá. Iba a decir la ciudad, pero es impronunciable. Al igual tú me ayudas con eso. Tercer lugar en la Copa Fundadores con el equipo representativo de la UNAM en Manizales, Colombia, en 2017. Es capitán de la posición mediocampista del equipo representativo de la UNAM desde el 2018 y campeón de la Liga Universitaria de Lacrosse con el equipo representativo de la UNAM en 2017 y 2019. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Hola, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Perfecto, pues es un gusto contar con su presencia para hablar de este tema fascinante de lacrosse. Y vamos a empezar pues por el inicio, si les parece bien. ¿Qué es el lacrosse? ¿Cómo se origina? ¿De dónde viene? Alma, ¿tú nos puedes contar un poco de esto? Sí, pues el lacrosse es un juego que tiene sus orígenes con los nativos americanos. Ellos lo jugaban como a modo ritual o para disputar peleas entre los pueblos. También era conocido como el juego del creador, porque el creador, como esta persona que creó el mundo, les dio de regalo el stick o el aparato con el que jugaban lacrosse. Entonces por eso lo conocían como el juego del creador. También servía como unas para imágenes, ¿no? Por ahí. Sí, eso. Tengo un interesante, entonces que tiene un origen ritual, ¿no? Digamos. También. Sí. Sí, también era como para preparar a los jóvenes guerreros para las peleas. Estos juegos podían durar muchísimos días y ocupaban áreas muy, muy, muy grandes. O sea, incluso como entre villas ocurrían estos juegos. Déjame que haga la presentación. ¿Ustedes qué nos pueden decir, Fernando y Samantha, sobre el origen de este juego? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué han estudiado? Pues con base en lo que Alma acaba de mencionar, también se le conocía como el juego de la medicina, ¿no? Como era, se inició como un juego ritual, estos como, pues sí, por así decirlo, partidos o enfrentamientos que se ayudaban para sanarse, ¿no? Tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, pues eso me parece bastante, bastante, pues, bueno y interesante, sí, exacto, es como de órale, ¿no? Sí. Porque vemos que estas actividades físicas todas tenían esta lógica, ¿no? En ese tiempo de tener un motivo práctico, vaya, ¿no? Obviamente ellos no lo practicaban de esa manera, pero de ejercicio, de caza, ¿no? O ritual, en este caso, como tú dices, o medicinal incluso, ¿no? Sí, correcto. Aquí vemos unas imágenes increíbles. El juego del creador, perfecto.
síguenos contando. Incluso aquí se alcanzan a ver un poquito los sticks, que son como nada parecidos a los que son ahorita, sino eran como simples, o sea, como una raquetita tal cual, y las pelotas estaban hechas de, al principio, de piel de venado. Entonces eran una cosa muy, muy, muy dura. Eso está bien interesante, porque esto, ¿en qué zona se generó? En el norte, principalmente, son los iroqueses, los nativos americanos, e incluso está como muy cerquita con la frontera de Canadá, porque es en Canadá como el siguiente paso de la cruz, o sea, donde surge también. Perfecto, perfecto. Y entonces, pero había una disputa, ¿no? O algo así entre, ¿de quién es el juego? ¿De Estados Unidos o de Canadá? ¿Hay como una controversia ahí? Sí, un poquito. Pues Estados Unidos dice que es de Estados Unidos, Canadá dice que es de Canadá, pero pues según la historia oficial es con los nativos americanos con quienes surge. Ok, perfecto. Y después, esta es como la historia primera, ¿no? La primigenia. Y después, ¿cómo va evolucionando el lacrosse? Pues se toma muchísimos años. O sea, en 1630, cuando empezaron a llegar los europeos, vieron estos juegos de los nativos americanos, e incluso fue uno de ellos, un misionero francés, que lo llamó lacrosse por el parecido entre el stick de ese entonces y el báculo de los papas franceses, que era como la croix, como la cruz que tenían. Entonces por eso lo bautiza como la cruz. Y aquí es muy chistoso ver como cuantísimo tiempo se llevó para que se formara un primer equipo en Canadá, que se fue a hacer una exhibición allá, y fue un señor que formó el primer equipo. O sea, se tardó más de 200 años en crecer. Y el primer equipo femenil fue en Escocia en 1890, porque una maestra de un colegio fue a ver los Estados Unidos y le gustó mucho, entonces lo implementó en su escuela. Incluso ahí se ven las imágenes también de los sticks, que son como ya un poquitito más grandes de los que usaban los nativos americanos, pero siguen siendo como un poco rudimentarios. Entonces, ¿cuál es la pronunciación correcta, digamos, de la cruz? ¿La cruz? ¿La cruz, sí? ¿O la croa? No, la cruz. Ah, ok. Perfecto. Y qué curioso que además en las escuelas, ¿no? Siempre sea donde el deporte usualmente se gesta en estos clubes o en escuelas privadas, ¿no? Ya de una manera recreativa, ¿no? ¿Estamos hablando ya de esto? Sí, fue en las escuelas principalmente. Creo que el de Canadá era el único club, pero femenil fue en las escuelas principalmente. Incluso lo podemos ver como en la actualidad, como las ligas más grandes de Estados Unidos, que es en donde tiene mayor apogeo, son las colegiales. Claro, como muchos otros deportes, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que son bastante famosos. Perfecto. Sí. Entonces, aquí ya estamos hablando de un lacrosse normado, ¿no? Que las características del deporte son que tiene que ser competitivo, normado. Aquí ya se ponen las reglas, digamos, de cómo se debe jugar internacionalmente, ¿se ponen de acuerdo? Sí, ya fue en Canadá con este primer equipo que se instauraron reglas. Estas reglas cambiaban, bueno, para empezar redujeron el número de jugadores, el espacio, se introdujeron reglas, también se cambió la bola de piel de venado por una bola de goma, que es ya muy como la que conocemos actualmente, y los sticks, el equipo de juego también cambió muchísimo. Entonces, a partir de ese momento, ya todo fue evolucionando, o sea, el diseño de los sticks, incluso las reglas actualmente siguen cambiando, y los modos de juego también tienen sus derivados. Perfecto. Y en muchas partes de América, ¿no? Aquí nos pones un mapa, pero también en Europa, digamos que migró o algo así. Y, o sea, de Estados Unidos se fue a Europa principalmente, y ya de ahí se empezó a esparcir por todo el mundo. Incluso el lacrosse femenil fue de Europa hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos. Y ya a partir de 1972, se crea esta fundación que es la Federación Internacional de Lacrosse, que ahora se llama World Lacrosse. Y esta federación conjuntó las federaciones de los hombres como de las mujeres.
Entonces ya a partir de aquí los países empiezan a ser miembros y vemos como un crecimiento muy cañón, en especial el de 2012, en el 2012, o sea, en 10 años pasó más de casi 30 equipos, bueno, países se unieron. Estos países son alrededor del mundo y si bien como que el decir que son miembros no quiere decir que se juegue como tal o que tengan un nivel muy alto de competencia, sí les da la oportunidad de participar en los campeonatos. Buenísimo. Entonces realmente no tiene como de manera normada tanto tiempo, ¿no? Yo pensé que justo íbamos a encontrar orígenes en el siglo XIX o algo así. Entonces, no es tantísimo. Sí se tomó mucho tiempo como en instaurarse. ¿Qué tal, eh? Pues aprovechamos para mandarle saludos a nuestros queridos espectadores, Ana Sofía, Sofi, Ana Valdés, Eduardo Laguna, dice, vamos a conocer este bello deporte, mucho éxito. También Anto Vera y Ernesto Solís que nos pregunta, ¿por qué no es tan popular en México este deporte? Pues, pues creo que es muy, muy buen momento para dar paso al siguiente tema, que es cuando llega en México, llega en 2019, o sea, no tiene tantísimo, o sea, si vemos como la comparación de todos los años anteriores, en México llega hace no mucho, y llega por... Wow. ¿Cómo, perdón? 2009, digo, 20... 2009, ajá, y fue porque José Luis Espinosa estudiaba en Michigan, en Estados Unidos, y le gustó mucho el deporte que lo llevó a México, entonces... Se da el primer entrenamiento en las islas de Ciudad Universitaria. Para este entrenamiento reclutó gente como por internet, de quién está interesado, nos vemos aquí. Y se da este primer entrenamiento. A partir de aquí ya no duraron mucho tiempo como este equipo, pero sirvió como un parteaguas para que las escuelas empezaran a fundar sus equipos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se ha tenido en México es la falta de difusión y la falta de poder obtener el equipo. O sea, como vemos, es como un juego muy estadounidense, europeo, pero principalmente de Estados Unidos. Entonces, la facilidad de obtener el equipo a veces no permitía que se desarrollara tan bien. Entonces, los chavos se decepcionaban y se iban. Yeah. O sea, uno no puede ir al centro ahí y comprarse sus palitos. No, en tiendas como de estos centros comerciales no puedes encontrar el equipo de lacrosse. Wow. Bueno, ahorita me contarán cómo lo hicieron entonces y cómo lo han hecho. Sí. Y bueno, ya a partir de aquí, o sea, a pesar de que México no ha tenido como... bueno, que su crecimiento ha ido un poco pausado, sí ha tenido como representación mundialmente, a pesar de que no ha quedado en los mejores lugares. Por ejemplo, en el 2010, o sea, un año después de que llegó, compitieron en un mundial de lacrosse, aunque quedaron en último lugar, pero para el siguiente año ya quedaron en el lugar 23 de un total de 28 equipos. Y así ha ido subiendo. La primera participación para como sub-19, que fue a la que asistió Fer, obtuvieron el lugar 13 de 14, y también femenilmente, la lacrosse femenil llegó en el 2012, cuando se tomó como la iniciativa tanto de la UNAM como de la UAM. Pasa como en la historia de la lacrosse, que Estados Unidos y Canadá reclaman como el origen. Aquí también la UNAM reclama el origen del femenil y la UAM lo mismo, pero fue como al mismo tiempo. Y se inició en el 2012 y para el 2017 ya fue la primera participación en un mundial de lacrosse. Perfecto, buenísimo. Entonces ha habido un avance significativo, ¿no? De en muy poco tiempo, ¿no? Y considerando pues todo lo que implica. Sí, sí ha habido un avance, aunque yo lo veo como que ha tenido altas y bajas. Hay épocas en las que se ha tenido muchísimos jugadores, muchos equipos, pero de repente esos equipos se van, desaparecen, los integrantes terminan su universidad, tienen trabajo, tienen otras ocupaciones y ya no se dan a la tarea de conseguir o hacer crecer a su equipo, sino que solamente lo dejan. La continuidad, ¿no? Que eso siempre es un tema. Sí. Y después, ¿qué más hay de lacrosse?
Pues bueno, aquí podemos ver unas fotitos de miembros de la UNAM que han participado. Este también es como muy importante para nosotros Unos porque mariachis ahí. sí, ese fue en las eliminatorias de Florida en el 2019. Es muy importante como institución para nosotros lograr tener esta oportunidad porque, por ejemplo, vemos muchas personas que se han ido y regresan a compartir estos conocimientos con otras personas y eso ayuda mucho a que las personas se inspiren, a que los jugadores vean que pueden llegar a esas instancias y le echen ganas a sus entrenamientos y se interesen y ver que otras personas también se interesen en que puedan llegar a competir mundialmente. Buenísimo. ¿Tenemos más historia? ¿Algo más que...? Pues ya tenemos como en la UNAM un Ah, en la poquito. UNAM, perfecto. Sí, pues empezaron los entrenamientos un año después de que inicia el lacrosse en México y empezó todo como muy, muy pobre, por así decirlo. O sea, eran entrenamientos donde se tenía, con los chavos empezó primero, se tenía un stick, un casco y unos pares de guantes. Entonces era, ve a este ejercicio, regresa corriendo y dale tu material al compañero para que ahora él lo haga. Entonces, sí empezó un poquito precario el deporte, por así decirlo. Pero afortunadamente, pues mucha gente se fue interesando y empezamos a, bueno, se empezó a ver la manera de conseguir más equipo. Y eso también, hay historias de personas que vieron como alguien todo armado, ¿no? Con su casco, con sus guantes, que ya más adelante vamos a platicar de esta indumentaria. Entonces, el ver a alguien así tan equipado le llamó la atención y fue por eso entrenar. O llegaron porque vieron una serie o porque alguien los invitó. Entonces, el lacrosse en la UNAM fue creciendo. Empezamos a entrenar, bueno, se empezó a entrenar en las islas. Nos movíamos a las canchas de odontología, a cualquier espacio libre que hubiera, hasta que por fin nos dieron el campo de usos múltiples. Y esto nos permitió entrenar ya de manera más regular, con porterías, con mayores ejercicios. Y pues éramos, bueno, la UNAM varonil, podría decirse que era como el Cruz Azul de lacrosse, porque, Bueno, o ya sea, no, ¿eh? Ya bueno, no. antes del domingo Antes eran del el domingo Cruz eran Cruz Azul de Azul. lacrosse porque llegaban a todas las finales, pero las perdían, principalmente contra la Ibero, que eran equipos que tenían unos muy buenos jugadores. Entonces la competencia estaba muy, muy, muy padre, pero pues perdían en los últimos partidos. Pero fue hasta el 2016, o sea, 10 años de, bueno, no, 6 años de perder hasta que después se coronaron como campeones de la triple corona y de ahí fueron llegando los campeonatos tanto varoniles como femeniles del 2012 que empezó. También se tardó un poquito como en instaurarse, en poder tener competencias con otras escuelas porque desafortunadamente pues el lacrosse femenil siempre ha sido más pausado en cuanto a su crecimiento a comparación del de los hombres. Entonces empezamos compitiendo con cuatro equipos. Bueno, de hecho en la actualidad a veces también siguen siendo cuatro equipos, pero perdíamos en la rama femenil igual. No llegábamos a la final o cuando llegamos la perdimos, pero fue hasta el 2016 que pudimos ser campeonas. Y ya de allí, el 2017, los chicos fueron campeones invictos en el torneo universitario, que es el que ocurre durante la temporada de primavera-verano. Es como el torneo principal de lacrosse en México. En invierno de repente se llegaban a hacer competencias, pero eran más como de pretemporada o torneos Pero ráfaga. hace mucho frío, dicen. Okay. Sí, estos torneos universitarios eran ligas de más tiempo. Okay. Y en el 2019, antes del COVID y todo eso, ocurrió algo muy padre que fue que la UNAM fue campeona tanto en la rama varonil como en la femenil. Y en el torneo de invierno, el equipo femenil también logramos el campeonato, entonces somos bicampeonas y en ambos torneos resultamos campeonas de manera invicta. Buenísimo, perfecto. Pues después de este recorrido por esta historia, que ahorita nos gustaría escuchar un poquito a Fer, me gustaría enseñarles un video a nuestra querida audiencia.
que nos está viendo, 24 mil personas en este momento pendientes de qué es el lacrosse. Vamos a ver un pequeño video de veteranos contra novatos, que es cortesía de Lacrosse UNAM, y ahorita regresamos, dura un minutito nada más. Pues estamos de regreso. ¿Qué les pareció este video con tomas aéreas y toda la cosa? Espero que les haya gustado, que se den una idea de cómo es este juego, de cómo se juega. Ahorita vamos un poquito a eso, pero Fer, ahorita que estamos hablando de la historia de lacrosse en la UNAM, ¿a ti te tocó esta época de ser el Cruz Azul de la UNAM? Sí, fíjate que sí, me tocó 2 años, porque yo empecé a jugar ya como tal en el 2014, ¿no? Entonces, esa liga, pues la perdimos, ¿no? Y en 2015 también la perdimos. Entonces, sí me tocó como, o sea, fue poquito, pero sí al final sí me tocó esta época, ¿no? Que no ganábamos nada. Pues bien, ¿y qué más nos pueden contar? En lo mientras, bueno, no sé si también, Alma, vas a compartir tu pantalla de nuevo. Ah, sí, decía justo para poner. Tenemos unas imágenes de cuando fuimos campeones. Cuando fueron campeones, buenísimo. 2016, 2017, 2019, este fue el año que fuimos campeones ambas ramas y el último torneo que jugamos y que también salimos campeones. Incluso se puede ver como la cantidad de personas que logramos estos equipos. Siempre hemos sido de los equipos más grandes en todo México y pues gracias a eso también pudimos conseguir estos campeonatos. Luego eso es complicado, ¿no? Como tener esa convocatoria para juntar un equipo, ¿no? O más, ¿no? Ya no vamos a hacer bromas del Cruz Azul porque ya se están enojando acá, pero porque ya rompieron esa maldición. Igual que el lacrosse universitario. Entonces, sí. Perfecto, y lograron los campeonatos y ahora vamos a la parte del juego. ¿Qué es, cómo se come el lacrosse? Aquí vemos la cancha. Les voy a contar un poquito de eso. Uh-huh. Claro, sí. Es básicamente el juego de lacrosse, pues como ya lo hemos mencionado, tiene una rama varonil y una rama femenil, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas de las principales diferencias que existen es que en la rama varonil es un deporte de mucho contacto, ¿no? O sea, te puedes taclear, puedes empujar, puedes, sinceramente, pues sí, tener contacto con el otro participante. Y también algo muy importante es que puedes pegar directamente con tu stick, ¿no? Al cuerpo del oponente. ¿No? Okay, simplemente. O sea, palazos, trancazos, todo. Sí, buenísimo. Exactamente. Sí, entonces, solo hay como una restricción que es nada más aquí en el torso, en el torso y los brazos, en la espalda, en las piernas y en la cabeza, pues obviamente no es permitido, ¿no? Y en la rama femenil, sí existe un poco de contacto, pero al final no es en la medida del varonil, ¿no? Entonces, sí se pueden empujar, sí se pueden tocar, pueden acarrearse, por así decirlo, pero tal como un palazo al cuerpo de su oponente, pues eso no es permitido. Simplemente pueden dar como un golpe de palo a palo
con las cabezas, ¿no? O sea, una cabeza del stick contra la cabeza del stick contrario. Simplemente ese es como el contacto que se permite como ya más, más fuerte, por así decirlo. Es menos salvaje que el varonil, digamos. Ajá, sí, es más técnico, de hecho, el femenil es mucho más técnico que el varonil. Entonces, básicamente se juega en pasto. Ajá, aquí, pues, como nos muestra Alma, tenemos dos tipos de canchas diferentes. En la que está en blanco, es la donde se juega la rama femenil, que podemos ver que es, pues, no tan distinta, pero sí tiene sus características especiales, ¿no? O sea, individuales de la rama. Como podemos ver, hay un círculo central, que básicamente sería como el del fútbol, pero sin la línea que delimita el medio de campo, que es donde se inicia el saque de la jugada, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver que en las partes extremas del campo hay unos, pues sí, abanicos, que se le llaman abanicos, que son las zonas defensivas de la rama femenil. Y en cambio, en el campo de los hombres, podemos ver que sí está delimitado por una mitad de campo. Hay varias líneas divisorias, que básicamente como el lacrosse varonil se juega de una manera un poco más violenta, por así decirlo, tienen un espacio reducido para que no se salga de control. ¿No? Entonces, ¿cuántas de rías? Y como más a lo bruto, di. Ajá. Entonces, hay esto. ¿Los campos miden lo mismo? Perdón. No, en el campo femenil es un poco más ancho y un poco más largo. Okay. Ajá. El del varonil es de 110 por 70 y el del femenil es de 120 por 80, más o menos, aproximadamente. Sí, entonces, como el femenil es un poco más técnico, tienen que estar corriendo un poco más, abrirse más y estar pasando de una manera, pues, más amplia, ¿no? Que el varonil. Entonces, sí. Esas son las diferencias. A ver, el equipo, que es lo que comentaban, que es difícil de conseguir. A ver, cuéntanos primero qué es lo que se debe usar y cómo le hacían para practicarlo. Ah, ok. Sí, la indumentaria en el varonil, como pues, su naturaleza es de contacto, necesitamos un casco, que podemos verlo aquí en la parte inferior de la presentación, o sería algo como esto, aquí, más o menos, que es un casco parecido como al de fútbol americano, pero tenemos una rejilla enfrente porque como como se juega con una bola que va ahora sí que yendo por el aire, pues te puede dar en la cara. Entonces estas rejillas hacen que eso no pase, ¿no? Entonces, si no estuviera esa rejilla, sí podría entrar la pelota por el casco. Ajá, es correcto. Sí, podría lastimar, entonces por eso están estas rejillas. También podemos ver que tenemos unos guantes protectores que están hechos especialmente para que amortigüen el golpe. No, no lo paren totalmente, pero sí lo pueden amortiguar, ¿no? Aquí también. Alma, que parece el guante de Thanos, ¿no? Así enorme. Ándale, sí. Está grandote también porque mi mano es muy pequeña y el guante muy grande, pero es básicamente. Ah, okay. Es parecido a un guante de hockey también. Ok, perfecto. Ajá, entonces también podemos ver que podemos utilizar unas coderas como estas, uh-huh, que también son para lo mismo, para amortiguar los golpes de los palos o del mismo cuerpo del oponente. Entonces estas también están hechas algunas con plásticos, algunos suaves, y hay otros que tienen como esta, que tienen plásticos duros para poder amortiguar aún mejor los golpes, ¿no? Porque un palazo sí te duele bastante. Ok. Sí, entonces también podemos utilizar el mouthguard, que es el protector bucal. El protector bucal, sí. Ah, y como los de box. Ajá, exacto. Porque también al momento de un choque, es como el americano al momento de una tacleada, pues sí, es importante poder proteger todo este sentido para que no te
vayas a poder alguna lesión mayor, ¿no? Entonces, en este sentido. Y en el caso del varonil, podemos ver que existen tres tipos esencialmente de palos o de sticks, los medios, los mediocampistas y los atacantes o los delanteros usan un palo corto con una cabeza como los que está enseñando Alma, que básicamente son de 30 pulgadas, es como la medida estándar y medida reglamentaria. También podemos ver, hay un stick de defensa, que es el doble del de medios y ataques, ¿no? Está larguísimo, ¿no? Para que tengan un poco más de ventaja o no estén en desventaja frente a los atacantes o a los mediocampistas. Con ese a ver, se arrojan la pelota, ¿no? De palo a palo. Ajá. Con ese también me imagino que, bueno, no sé, ustedes me dirán, ¿es más largo como para interceptar? ¿O qué función tiene que sea tan largo? Sí, tiene, al mismo de la naturaleza del defensa, pues sí, es importante poder detener o más o menos marcar a tu atacante de una distancia mayor, porque como el lacrosse es un juego muy, muy rápido, pues es demasiado explosivo, ¿no? O sea, el lacrosse se basa en explosividad. Entonces, al momento de hacer una jugada, llegas, corres y te puedes llevar a tu defensa y tiras, ¿no? Entonces, eso sirve para mantener como estar tablas, ¿no? Uh-huh. Al atacante, así, para marcarlo de una distancia mayor, poder interceptar y poder lanzar pases aún más lejos. Ok. Uh-huh, exacto. Y por último, tenemos el de portero. Claro, eso está buenísimo. Que básicamente es el más espectacular o el más apantallante, porque uh-huh. es una cabeza muy grande, tanto para poder amortiguar correctamente los tiros y la bola para que no se vaya o no rebote, y así como también para abarcar aún más espacio hacia los tiros, ¿no? Porque la bola es pues, bastante pequeñita, o sea, es un poco más grande que de una de tenis, más o menos está como en esa medida. Okay. Entonces, a las velocidades que las pueden llegar a tirar, pues sí es importante tener como un poco más de ventaja hacia eso. ¿Qué velocidad puede alcanzar una pelota y de qué material está hecho? Está hecho de goma, así literalmente goma, pero está rellena, o sea, es un pedazo de goma redondo, ¿no? Pesa, pues sí, un poquito para que la misma inercia de los movimientos hagan que se quede en el stick, o vaya sí. o haga que vaya a velocidades muy altas, ¿no? Los jugadores profesionales lo pueden llegar hasta 110 millas más o menos por hora. Ajá, a un tiro más o menos. Sí, es bastante velocidad. Entonces, un pelotazo de esos si te deja dolorido, ¿no? Me imagino que tienen sus marcas. Sí. Tienen sus marcas de guerra ustedes. Esos palazos. Creo que yo no tanto, pero creo que me salen más en los entrenamientos que en los partidos, pero sí, no, afortunadamente no he tenido como algún contacto muy, muy, muy fuerte, pero sí, o sea, a pesar de que el femenil, y ya ahorita Sam nos explicará como un poquito más de eso, no es tan, tan de contacto, sí hay contacto. Claro. Y sí, vemos... Dime, Sam. Que yo sí he tenido que me dio aquí en el cuello justo antes del COVID. Sí, es un dolor horrible y me quedó toda la marca. Ya no está, pero sí. Porque tienes una bola ahí. Sí, sí duele. Y aparte del casco, veo que hay como una especie de lentes, ¿no? Que me llamó la atención en las fotos que vimos y ahorita veremos más. ¿Pero esos solo son para femenil? Sí, las lentes son para femenil. Es igual para cubrir y protegernos, ya que en el femenil es como el principal objetivo cuidar el estado físico de las jugadoras. Entonces, pues sí, igualmente un bolazo, pues sí, te pueden romper hasta la nariz y va con mucha fuerza. Entonces, la protección obligatoria en el femenil son goggles y el bucal. Pero, pues dada como la evolución del juego, pues hay el contacto físico luego igual que en los chavos cuando nos emocionamos. Ok, perfecto. Pues cuéntanos un poquito de eso. Bueno, no sé si Fer ya acabó.
No sé, pues ahorita. Pues marcar la diferencia como del stick, del femenil. Ajá. Cambia como las reglas son más técnicas y estamos cuidando nuestro físico, pues nos pusieron un stick más difícil. Porque el de los chicos tiene una como bolsita que les permite como cuidar la bola más fácil y el de nosotras no, que es lo que hace que ayude a que sea más técnico. O sea, se te puede caer, digamos, más fácil. Más fácil, pero pues es de mucha como técnica y control, ¿no? El de niñas, pareciera decirse, pero es igual de fuerte, yo lo siento. O sea, ha evolucionado demasiado en los últimos años y ya un partido femenil ya no se ve nada lento en comparación del de los chavos. Claro, fue justo, precisamente por la técnica, ¿no? Que tienen que manejar. Y fascinante tema. Saludamos a nuestro público rápidamente. Sheena Osborne, Ernesto Solís dice que le gustaría saber dónde practican. Leo Canuto dice muy padre. Y demás, David, Miriam, Omar Hernández, Andrea, muchas gracias por vernos. Domín Carlos Cobos nos pregunta, ¿personas con obesidad pueden practicarlo? Sí, sí se puede. O sea, es muy curioso que, bueno, en la UNAM hemos tenido jugadores de todo tipo, jugadores muy flaquitos, jugadores muy chiquitos, muy grandotes, y a todos se les encuentra una posición o un trabajo que hacer. Generalmente se podría pensar que las personas con obesidad o con mayor peso no van a correr, no tienen fuerza, pero no, al contrario, hemos conocido tanto chavas como chavos que pues son más gorditos o más chaparritos y siempre dices, ay, él no va a correr, y a la hora del partido son los que más corren, los que tiran más fuerte. Incluso también hay porteros que pues son más grandotes y su tamaño les permite tener mayor protección de la portería. Entonces sí, claro que pueden jugar, y respondiendo a otra de las preguntas anteriores, ahorita estamos entrenando en línea por temas de pandemia, entonces si quieren unirse pueden escribirnos, pero también regularmente y ahora que se están reabriendo las actividades en la UNAM, entrenamos en el campo de usos múltiples, el que está ubicado junto a Tiro con Arco y el Estadio Tapatío. Buenísimo. Y de una vez, ¿cuáles son sus redes para que los encuentren? Pueden encontrarnos en Facebook como UNAM Pumas Lacrosse y en Instagram como UNAM Lacrosse. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Y después de contestar estas dudas del público, me quedé con esta duda de ahora que nos estaba contando Fer el material que utilizaban y todo, y que es súper específico, no hay un palo para cada posición, tamaños, dependiendo de la rama y todo. ¿Cómo le hacían entonces al principio, no? Cuando no tenían tantas cosas con el equipo. Cuéntenme, ahí sale la maña del mexicano, ¿no? Sí, pues cuando yo llegué, afortunadamente uno de los chavos, justo creo que José Luis Espinosa, el que inició el deporte, como tenía contactos y podía trasladarse a Estados Unidos, México fácilmente, trajo como 10 sticks de niña, entonces a las que iban entrando se los vendía, porque sí, yo también llegué y fue de, bueno, ¿y en dónde compro mis cosas? Entonces él fue el que me dio mi primer stick, bueno, me lo vendió para poder jugar, y pues ustedes, ¿dónde, chavos, dónde los consiguieron? Ay, yo por ejemplo me tardé un año en tener mi stick, casi, casi. Ajá, o sea, porque pareciera como muy accesible, luego ves el precio como en internet, pero falta el envío. Y el envío así puede subir del doble del precio del stick, entonces pues ahí se complicó un poco las cosas y tardó 3 meses después de que ya lo había pedido. Y sí, y aparte es curioso porque crees que solo es como una forma de stick, pero no, todos los sticks son completamente diferentes. ¿Y en tu caso, Fer? Sí, yo en mi caso también, pues sí, yo también no tenía cosas, y afortunadamente pues ahí en el equipo había pues sticks usados que los prestaban pues, por medio de donaciones que habían hecho algunos integrantes. Entonces con eso yo empecé, con un stick prestado del equipo, y después empecé como a investigar y todo esto, y ya por fin me hice de mi primer stick, ¿no? Entonces ahí me ayudaron, en el equipo me ayudaron como a conseguirlo, a ver qué onda y todo esto. Entonces
Pues sí, en ese momento yo así inicié, pero ahorita en este momento, sí, pues hemos como creado como una forma de hacer un stick casero, ¿no? Con materiales que... Ah, se puede hacer tu propio stick. Es correcto, sí. Ahí es donde dirías tú que entra el ingenio del mexicano, ¿no? Ahí podemos, o sea, nosotros pudimos crear un material a que se asemeja como a un stick real con varios instrumentos, ¿no? Una botella de cloro, un palo de escoba, cinta de aislar y todo esto, ¿no? Entonces, también pues, a la necesidad nos hace hacer cosas, ¿no? Entonces... Incluso esos sticks caseros fue lo que nos ayudó mucho durante este año de entrenamientos en casa, porque si hubieran sido en campo, tenemos sticks para prestar, sticks que, como dice Fer, han sido donaciones o que otros jugadores ya no van a jugar y compramos el equipo que no quieran para tenerlo ahí guardado, y si alguien llega y está interesado, no ocurra esto de... te lo presto, voy corriendo y ahora se lo presto al siguiente de la fila, sino que claro, tengan el equipo para poder jugar. Entonces, eso hubiera sido en una situación de campo, pero como no teníamos pues esta facilidad, fueron los sticks caseros lo que nos ayudó a que integrantes nuevos que se unieron durante estas clases en línea pudieran empezar y conocer los movimientos básicos. Se han adaptado, ¿no? Entonces, a la situación. Eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, pero no hemos hablado de... Bueno, ya hablamos de cómo se juega, cuál es el campo que se usa, pero ¿qué? ¿Se meten goles? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién gana? ¿El último que quede parado gana? ¿O cómo está la cosa? Sam nos puede explicar eso. Sí, pues sí, trata de meter goles. Se supone, es manejar la bola con los sticks por pases y todo eso, pero si se cae la bola, sigue el juego. Y ya es recogerla y meter gol en la portería contraria. En el caso femenil, lo hemos manejado en México como que dura 4 cuartos. Y cada cuarto van cambiando las porteras de lugar y la cancha que defiende. Y ya gana el que meta más goles. Y en el caso varonil dura 2 medios. E igual, ¿no? 4 cuartos también. cuartos también y es igual, el que meta más goles. Pero si hay empate, dependiendo si el juego es como importante o para un pase a la final, se da un tiempo extra o hasta que haya un ganador. Ok, buenísimo. Entonces puede durar hasta, bueno, lo normal que dura es... Una hora. Aproximadamente. Buenísimo. Me gustaría ponerles un video y que ustedes me lo vayan comentando, a ver qué vemos aquí. Uy, ese está muy bueno. Ese fue el campeonato del 2019, creo. No sé, no lo he visto. A ver, ahí lo ven, ¿no? Sí. Voy a bajar porque si no... No, no fue el 2018, ¿no? 2018. Ajá, sí. Fue la UNAM contra la UAM. El entrenador, ¿cómo le dicen? Kung Fu Coach, con ese sombrero característico. Entonces, para que se den una idea, querido público, de la velocidad, de la habilidad para ver la pelota, yo la verdad estoy bien ciego, no podría ver eso en movimiento, con el casco, con el sudor, me imagino cómo es para ustedes, cuéntenos. Es complicado, te acostumbras un poquito, incluso más como por... los reflejos y porque nunca damos como un pase sin que la persona que lo vaya a recibir no sepa que lo va a recibir. Entonces, eso como que te ayuda. También es muchísima comunicación el estar gritando bola, bola, sabes que te puede llegar la bola y estás al tanto. Pero sí, es muy rápido. Incluso algo también importante, al principio del video vimos la forma en la que se inicia el partido al inicio de cada cuarto, después de cada gol. Es una, se llama face-off, y para las mujeres es el draw, que es sacar la bola del centro y ganar la posesión de la misma para iniciar el ataque. A ver, lo podemos ver aquí. Es en algún momento. La 2019. Ahí también es un momento de lucha, ¿no? Bastante peleado.
es correcto, sí, porque es al momento de que se saca la bola, o sea, en el caso varonil, los dos, pues sí, jugadores bajan al nivel de suelo y ponen la bola entre sus dos sticks, ¿no? Acomodados como en paralelo. Y entonces al momento del silbato, cada quien tiene que agarrar la bola o pelearla para llegar a tener la posesión, ¿no? Entonces, ese es como un movimiento, una posición muy explosiva y de mucho desgaste, ¿no? Entonces, pero es muy importante porque podemos iniciar muchas jugadas desde ahí, teniendo la posición o teniendo la seguridad de que tenemos la bola. Ahí se ve el gol con el que ganaron los chavos. Fue muy emocionante. Wow, que este pase, o sea, jugada de pizarrón, ¿no? Sí, casi, Vamos a casi. verla de nuevo. Ahí la lleva por la banda, pase, pum, a la esquina. Sí, y fue, no sé, normalmente los juegos de lacrosse hay muchísimos goles, porque pues la bola es muy pequeña, los tiros son muy duros y pararlo está difícil, como normalmente un juego de lacrosse, creo que podría decir incluso internacionalmente, hay siempre más de 10 goles. Wow. Pero ha habido los casos, incluso acabo de ver uno internacionalmente en donde el marcador fue menor a 10 goles y esto ocurre casi siempre en las finales porque la defensa es muy buena, tanto de ambos equipos, los porteros también. Paran muchísimas bolas, entonces no hay tantos goles, pero no quiere decir que no haya sido un buen partido. Está fascinante esto. Pues estamos entrando a la recta final. Les agradezco muchísimo esta plática amena. Yo creo que la gente ya tiene una idea más clara de qué es el lacrosse, cómo se puede acercar. Me gustaría que brevemente nos dieran un comentario. Ya nos platicaron un poquito su experiencia, pero brevemente, ¿qué ha significado para ustedes el lacrosse? ¿Qué les ha dado a su vida, ¿no? Antes y después de la cruz. Brevemente, empezamos por Alma. Ok, pues para mí es de las cosas más importantes que tengo. Yo era una persona muy introvertida que no se expresaba mucho de ninguna forma y gracias a la cruz como he podido hacer amigos, he podido conocer muchas personas y abrirme como a tal grado de yo liderar a este equipo. Soy capitana y ayudo con los entrenamientos, entonces me ha ayudado mucho también como a preocuparme por mí como físicamente, emocionalmente. Entonces, y me ha dado la oportunidad de conocer muchas cosas y como de probar de lo que soy capaz. Me gusta muchísimo, muchísimo el juego porque es muy rápido, porque es en equipo, porque es como muy impresionante de ver y te da una gran gama posibilidad de cosas que hacer con el stick. Entonces, está padrísimo ver eso. Perfecto. Samantha, ¿qué nos puedes comentar tú? Igual a mí me cambió la vida, me abrió un mundo de posibilidades, o sea, tanto de amistades como el viaje para las eliminatorias fue increíble y pues como dice Alma, es intenso, impactante, entonces si les llama la atención, no le tengan miedo, la verdad, o sea, muchos creo que nos han visto y creen que es como súper agresivo y súper pesado el ambiente, pero no, o sea, sí llega a haber golpes como en todos lados, yo me he dado cuenta, pero es demasiado entretenido, o sea, por ejemplo, a mí el femenil me encanta porque sí debes saber manejar o si no, no logras una jugada, pero sí, realmente, aunque no haya practicado nada, o sea, para todos llegó a ser nuevo y si les llama la atención, únanse. Fer. Sí, no, pues a mí también, de hecho, es una cosa del más importante que hay en mi vida y esto, o sea, la cruz me ha dado muchas oportunidades que tal vez por otros lados no hubiera podido obtener, así como pues las relaciones y todo el compañerismo que se hay en el equipo y en el deporte, así como también la sensación de poder superarte a ti mismo cada vez más, pero no simplemente tú, sino tener un grupo de compañeros, de hermanos, de que se superan cada vez más y juntos van obteniendo cada vez más logros, ¿no? Eso a mí me emociona mucho y es lo que más me gusta del deporte. Perfecto, pues unos muy bellos comentarios de todos ustedes para que comunidad universitaria, público, se acerquen, practiquen un deporte, el que a ustedes les guste,
porque les va a cambiar la vida, ¿no? Leemos rápidamente los comentarios de nuestro querido público. Azucena Ávila nos dice, la creatividad nunca ha faltado por parte del equipo de lacrosse. Saludos al psicólogo coach César Belmonte, que también nos ve. Y Leo Canuto nos comenta, yo tuve la oportunidad de practicar este bonito deporte y en este gran equipo, sin tener la edad necesaria y sin importarles eso, me hicieron sentir parte de ellos. Entonces, acérquense, de verdad, acérquense. Sus redes nuevamente, Alma, por favor. Facebook nos encuentran como UNAM Pumas Lacrosse e Instagram como UNAM Lacrosse. Perfecto, pues ahí lo tienen. Nos ha ganado el tiempo, nos ha comido, pero llegamos al final. Pero este programa seguirá, Juegos y Deportes del Mundo. La siguiente semana vamos a tener ULAMA. Les pongo unas imágenes de lacrosse en lo que nos despedimos. La próxima semana vamos a tener ULAMA, que es este juego de pelota ancestral que se juega en México. En varias partes, entonces no se lo pierdan, es un juego muy interesante y que hay también universitarios que practican esta práctica, ahora sí que este deporte. Muy bien, pues eso es todo, llegamos al final. Yo fui Neftalí Zamora. Alma, Samantha, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y saludos al coach, al Kung Fu Coach, que también nos ha apoyado mucho para la planificación de este programa, y nos vemos el próximo martes a las 7, no se pierdan todas las transmisiones que tiene la Dirección General del Deporte Universitario para ustedes, activaciones, conversatorios, nutrición, hoy empezó el programa de nutrición, tenemos nueva barra, aprovechenla y nos estaremos viendo el próximo martes. Muy buenas noches.